Ah, Juliana. Hi, Juliana. Hello, teacher. Hello. Espérame que ahorita Abby se me ha entrado, pero no. Okay, Juliana, usted era la primera, ¿verdad? Sí, de 10 a 10 y 10. Ah, okay, dígame, tenemos ahí 4 minutos. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, teacher, solamente que yo tenía dudas con relación al there is o there are. Parece que fue, ahorita veo el cuaderno. Ok, ok, tell me. Me confundí donde mencionó que se podía utilizar any. Ah, con el singular. Ajá, como que, ajá, correcto. Entonces, como que no entendí ahí en esa parte cómo se podía usar any en ah, okay. Singular. Vaya, ahorita le explico. Por ejemplo, cuando tenemos is there a dog, ese es este sustantivo es countable, porque podemos decir one dog, two dogs, three dogs, right? Ajá, pero cuando tengamos, for example, sustantivos que sean uncountable, que no los podamos contar, por ejemplo, todos los líquidos son uncountable, y todos los vamos a tomar como una unidad. Entonces vamos a decir, is there any water? No podemos decir a water, porque no decimos un agua, dos aguas, tres aguas, right? Ajá. So o sea, lo que va a usar N es para los no contables. Exactly. Porque se toman como unit, se toman como unidad. Ajá, y se pondría en plural, en singular. Exactly. Is there any water? Any water. Very good. Esa era mi duda. Y con, no sé si puedo, con la clase de ahora, sí. Como no estuve, prácticamente no estaba en la clase de ahora, no pude, se me complicó bastante por el niño. Sí. Tenía algo acá. Ah, donde usted mencionó lo primerito que dijo de las preguntas de you often get sick, what are the pros. Eso, ¿cómo se contestaría ahí? Ah, what are the procedures?
Por ejemplo, ¿qué pasos toma alguien en la compañía para informar que está enfermo? Víctor estaba diciendo algo bonito. Por ejemplo, él decía, number one, I go to the clinic. Number two, the doctor examines me. Examines me. Number three, the doctor gives me a sick leave. Me da una incapacidad. Number four, I go to my boss. I give the sick leave to my boss. Mm-hmm. Like that. Mm-hmm. Como las procedures. Mm-hmm. And you follow when you are sick? Ajá. The procedures you follow when you are sick. Era la misma pregunta. Mm-hmm. Ah, yo creo que la borré, no la puse. Uh-huh. Pero sí, esa era. ¿Esta? Sí, eso sería todo, era más la... Ajá. Sí, sí. Huh? What are the... Yes, yes, yes. Es la misma pregunta. It's the same question. That will be everything. Ah, okay, okay. Okay. If you have an extra question, remember that you can... You can type me. You can text me, okay? Okay. 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 Good night. Thank you. You have to finish the meeting, all right? You have okay. to go out. Have a good night. Okay, you went. Bye-bye. Hi, is it Fredo? Hello, teacher. How are you? Fine, with the sleep. I know. Okay, vaya, dime, ¿qué le puedo ayudar para que se vaya a dormir rapidito? Okay, tell me. Bueno, pues creo que con la clase de ayer fue la única que sentí un poquito que no logré entender muy bien el presente perfecto. Ah, okay. Present perfect. All right. Okay. I will do it present perfect. Vaya, se lo voy a explicar en español porque esto, si yo lo entiendo, es un poco complicado, right? Uh-huh. Vaya, el presente perfecto lo vamos a usar de dos maneras. Principalmente de dos. Yo me enfoco en dos. Number one, to talk about experiences from life. To talk about experiences from our lives. Mm-hmm. Por ejemplo, cuando decimos, yo he ido a la playa, yo he ido a comer
al puerto, pero no decimos cuándo, no decimos ayer, el mes pasado, ¿ok? Sino que lo vamos a decir, lo vamos a decir en solo las veces lo que hemos hecho, pero no vamos a decir cuándo. Entonces decimos, I have gone. Para hacer el pasado, el presente perfecto, vamos a necesitar el auxiliar y el verbo en pasado participio. Hay que aprendernos ciertos verbos, ¿ok? Que son los past participle verbs. Por ejemplo, usted dice, go, went, gone. Do, did, done. Eat, ate, eaten. ¿Ok? Entonces, hay que aprendernos los past participle verbs para poder estructurar en presente perfecto. Ahora, yo digo, I have gone to el Tunco Beach a lot of times. I have gone to el Tunco Beach a lot of times. Yo he ido al Tunco muchas veces, pero no especifico cuándo fue la última vez, cuándo fue la primera vez. ¿Estamos claros ahí? Sí, estoy claro. Vale. Ahora, cuando decimos, I have drunk tequila twice. He bebido tequila dos veces. O sea, desde que nací hasta este día, en mi vida, solo dos veces he tomado tequila. ¿Ok? Cuando hablemos de experiencias así, es que vamos a usar present perfect. Ahora, la segunda es, to talk about actions that started in the past, tienen un punto de partida y continúan en el presente. No las hemos dejado de hacer. And continue in the present. Okay? Por ejemplo, I have lived in Lourdes. Yo no vivo en Lourdes, pero por seguridad, I'm gonna say Lourdes. I have lived in Lourdes, okay? I have lived in Lourdes, okay? For 20 years, okay? I have lived in Lourdes for 20 years. It's clear? Sí. Yes. Okay, I have lived in Lourdes for 20 years. Entonces, hace 20 años comencé a vivir ahí y sigo viviendo ahí. Okay, or for example, I have played soccer. Yo he jugado fútbol for 10 years. That means que desde que empecé hasta ahorita, sigo. Entonces, ese es otro uso de este tiempo, el present perfect. Yes? Yes, pero el verbo solo va en pasado, veo. Pasado, no es participio. Participio. Este es pasado participio. Es que yo le decía a sus compañeros que con los verbos regulares, o sea, los verbos que terminan en ed, ¿ok? Ajá. Son play, played, played. Very good. Play, played, played. Yes. Ahí sí usamos el past participle verb. Sí. Entonces, es la misma forma. Es la misma forma. No, no es una forma diferente cuando son regular verbs. Pero cuando son irregular verbs, ahí sí. Yeah. Yes. Yes. Y yo creo que eso sería más que todo lo del present perfect. So, you have to memorize the verbs. Hay que aprendernos los verbos. Ok. Hay otros ejercicios, por ejemplo, ahí en Google. Puede poner present perfect grammar exercises. Así, mire. Present perfect grammar exercises. Y usted los busca y ahí puede trabajar ejercicios. Ok, está bien. ¿Ya? Sí, solo esa era la pregunta. Sí. Sí, solo eso tenía mi duda, ¿eh? Porque quedé perdidito ayer por el hecho de que no conjugaba, por ejemplo, el eden, vi en el ejercicio que decía, I have eden
pizza, y yo ir en el verbo, y cómo, a dónde apareció en al final, y no recordaba. Son los participios, ajá, puede buscar también así, mire. Past participle verbs. Y ahí va a hallar una lista, esos son los que tenemos que aprendernos, ¿ok? Ok, sí. Bueno, pero cualquier cosa, ya sabe, aquí estamos. Okay. That would be everything. Usted termina la sesión. Okay. Okay, bye. Have a good night. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye. Hi, Edgar. Hello, hello. Sorry, tenía a Gilfredo antes, ¿ok? Ok, no problem. Ok, tell me, Edgar. Quisiera ver ahí sobre, tengo dudas en el there is y there are. Ah, ok, very good. Vamos a ver. There is y there are. ¿Cuáles son las dudas con el there is and there are? Es que yo me confundo, vaya, porque... There is, lo voy a usar cuando hablo en singular. Yes. Acuérdese. There is es como que digamos hay. Hay una televisión, hay un cuarto, hay un... etc. Y se usa en el que en la persona hay. No. No, there is y there are no tienen eso de usarse con I, you, we, they. Ah, okay. There is y there are se usan cuando decimos en mi cuarto hay una cama, hay una puerta, hay una ventana, hay un espejo. Por ejemplo, there is window. There is a window. A window, siempre lleva la letrita A. Porque estamos hablando de algo singular. There is a window, there is a bed. En mi cuarto, there is a bed, there is a door, ajá, y ahí nos vamos, there is a door, etc. Pero vale, there are, eso ya es cuando estamos hablando de plural. Por ejemplo, there are dogs, there are windows, there are windows, there are doors, there are... Personas en inglés se dice people, no lleva S, there are people. Y esa es la diferencia con there is and there are. Ok, cuando es interrogative en negative. Ah, vaya, cuando es negative, solo vamos a hacer esto. There isn't, o podemos decir is not. There isn't. En ambas es válida. Son válidas. There isn't a window. There isn't a bed. Y puede ser contractado, ¿verdad? Le voy a poner aquí la forma larga. There is not a door. Pero con el plural decimos there aren't any dogs. Okay. There aren't any significa no hay ninguna ventana. Okay. Those. There aren't any doors. There are not. Podemos hacer también esa forma. Any people. Okay. Esa es la negative. Ahora, para la pregunta... Vamos a hacer esto. Quiero ver. Vamos a ponerlo. Acá. Vale, para la pregunta sería así. Uy. Sorry. Para la pregunta sería, is there? En vez de decir there is, vamos a decirlo al revés. Is there? Ah, ok. Is there a window? Is there? A window. Is there a chair? Is there a door? Okay, that would be affirm. Is there? Are there?
Are there any? Y aquí vamos a usar otra vez any. Se usa en negative and question. Are there any dogs? Are there any windows? Quiero ver, la última es, are there any doors? Uh-huh. Yep. Okay. Vaya, ahí está ya en pregunta. ¿Y para responder? ¿Cómo? Ah, ok. Para responder, ¿le va a tomar foto a esto o lo borro? Sí, espérame. Ok. Espérame, lo voy a subir un poquito más para que vaya. Okay. Ya. Ok, vaya, para responderlo, vamos a decir así. Yes, there is. No, there isn't or is not. And for the plural, it's gonna be. Yes, there are. Yes, there are. Yes, there is. Yes. There are or no, there aren't. Okay, that's the way we're gonna answer it. Yes. No, there isn't. There. Yes, there are. No, there aren't. Responder en singular y esto es responder en plural. Exactly. Yes, okay. There is. No, there isn't. Yes, there are. No, there aren't. Okay, todavía tengo tiempito. Quiero ver. Tiene 5 minutos. 5 minutes. Okay. Vaya, la otra es con el pasado past participle. Ah, el past participle. Pasado participle. Ajá. ¿Qué lo diferencia del pasado? Lo que estuvimos viendo ayer, los verbos. Vaya, los verbos se dividen en tres categorías. No. Los verbos se dividen en tres categorías: presente, pasado y pasado participio. For example, eat, ate, uy. Ok, se dividen en tres categorías. Okay. Three categories. Ahora, el verbo en pasado, que sería ate, lo vamos a usar con el pasado simple. Uh-huh. For example, I ate pizza last week. Comí pizza la semana pasada. Okay. O los verbos que vayan, porque los verbos se dividen en tres columnas, right? Present, past, and past participle. El pasado participio es el verbo. El tiempo se llama presente perfecto. Uh-huh. Now, vaya, ahora. ¿Un ejemplo para usar el pasado participio? Ah, vaya, ahorita. Yo he comido, I have eaten rabbit. Yo he comido conejo. I have eaten rabbit. Ay, ok. Perfecto, lo vamos a usar para hablar de life experiences. Experiencias de la vida. Life experiences. Uh-huh. O sea que ese pasado participio me sirve para hablar, digamos, en el presente. O sea que... Va a hablar de experiencias que usted ha hecho en su vida en el presente. Pero no vamos a especificar... cuando se hicieron, podemos decir el número de veces que lo hemos hecho, más no cuando se hicieron. Por ejemplo, yo digamos que usted quiere poner, yo me he puesto borracho muchas veces. Ay, Dios mío. So you say, I have gotten drunk a lot of times. Aquí está el pasado participio, gotten. Porque el pasado participio se va a usar después del auxiliar. Y en este caso el auxiliar es have. Y aquí sí, mire Edgar, aquí sí vamos a hacer diferencia. Vamos a usar el auxiliar have cuando tengamos I, you, we, they. Y has lo vamos a usar cuando tengamos he, she, and it. Okay. Sí. Yes, very good. Okay. Entonces así es como lo vamos a hacer. Si usted quiere, si usted quiere más ejemplos, los puede buscar aquí. Mire, ven. Se va a Google y pone present perfect.
present perfect exercise. Life experiences. Ajá. Present perfect exercise. Y ahí le van a aparecer ejercicios. Pero algo importante del present perfect es que usted debe de conocer los verbos en past participle. O sea, que tengo que memorizarlo, José. Esa es la clave. Sí, esa es la clave. Si no, tenga a la mano una lista de verbos comunes. Voy a ver si les mando una. I'm gonna check if I send you one. Les voy a mandar una sencillita. Okay. Porque verbos hay muchos, pero le voy a mandar como de most common. Al menos los que más se usan. Exactly. Los más usados. That's what I'm gonna do. Okay? Okay, teacher, esa era mi duda. Okay, Edgar, gracias, that's okay. Y lo felicito porque no me falta clase. Ay, teacher, pero a veces aquella vez estaba trimal, pero ni modo, así seguí. Sé que estaba mal, estaba enfermo, pero aún así estuvo presente haciendo un esfuerzo. Hasta donde pueda, me gusta ser responsable. Yeah, that's okay. Okay, Edgar, have a good night. Buenas noches, good night. Sea así porque, yo me quedo todavía. Okay, good night, cuídese, buenas noches. Bye, bye, bye. Okay. Hi. Hi, teacher. Jose Nelson, how are you? Yes, very good. Very good. Okay. Bye. ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué tema quiere que tengamos refuerzo? Okay, pues quizás en los primeros. Primerito. De la sesión 2, pero de la... No, es que tal si todo está bien, de mi parte, bien explica, teacher. I try. Sí, trato de explicarles así, a lot of English. Pero algunas cositas sí que son a little difficult. Se las menciono tal vez un poquito en Spanish, poquito, pero después se las vuelvo a decir en English, all right? So, because I know that sometimes it is not easy. Okay, pero de algún tema o alguna herramienta que usted quiera que yo le diga para que usted pueda reforzar usted solito. Donde me quedó duda es en donde por el las proporciones de allowing. Lo de allowed. Allowed. Esta. Yes. Voy a escribir. It is not allowed. ¿Cuándo lo vamos a ocupar? Yes. Vaya. Yes. El allowed es como que nosotros estemos usando el auxiliar can y el auxiliar can't, que eso significa no poder hacer algo. Entonces, esta frase, it is not allowed, es bien formal, súper, súper, súper formal. Entonces, usted no quiere ser rudo con alguien. Entonces, porque yo le puedo decir así. No tomes cervezas aquí. Imagínese ese rótulo. Usted está en el parque y llega un policía y le dice eso. Hey, don't drink beers here. Se oye pesado, ¿verdad? Yes. Yes. Entonces viene otro policía y le dice, excuse me, you can't drink beers here. ¿Ok? No puede. Viene otro que es un poquito más educado y le dice, you are not permitted to drink beers here. Pero viene otro que es súper educado y viene y le señala, digamos, algún rótulo donde esté una botella y el símbolo de prohibido. Y viene el policía y le dice, like in Spanish, excuse me, sir, you are not allowed to drink beers here. Vale, entonces,
Allí, en esta frase, o en estas oraciones, usted tiene cuatro maneras de decir lo mismo. Pero el grado de educación es la diferencia. Ya. ¿Qué es lo más común? Usar estos dos. Don't drink here. Or you can't drink beers here. This is the most common. Okay? But the most formal, the most formal is this. You are not allowed. Ahí está diciendo usted, no está permitido, no es permitido, no puede, all right? You are saying, you are not allowed to drink beers here. Yeah. Clear? Yes. Yes. O por ejemplo, cuando usted mira que ponen en algunos portones de casas, ponen una E, un círculo. ¿Qué significa eso? Not parking. Ajá, entonces, ¿cómo diría eso? Pero usando este allowed. Porque usted puede decir, you are not allowed. Yo le puedo decir, usted no está permitido. O si quiero decir, no es permitido, digo, it is not allowed to park cars here. Yeah. Si usted dice, you are not allowed, you are saying, usted no está permitido. You are not allowed. And if you say, it is not allowed, no es permitido. Es más cortés. Mucho más cortés. Es mucho, mucho, mucho más formal. Formal. Yep. Yes. Esa era una duda que incluso tuve dificultades en la tarea. Ah, ok. Sí, pero al final lo pudo resolver. Sí, sí. Porque y ahorita sí ya le queda más claro. Sí, más claro, correcto, que se utiliza para hacer más formal la oración. Exactly. Porque lo que se pide, ¿sí? Ahí tiene cuatro maneras de decir lo mismo, pero el grado de educación es el que cambia. All right? Yes. Okay, very good. Okay. Now, ¿era la única duda o tiene alguna otra? Todavía tenemos cuatro minutos. No, solo esto, con la dificultad que a veces con la lluvia, por ejemplo, hoy me costó. Oh, yo sé, yo sé. Y por eso siempre lo recalco. Y hágame el favor de mandar un mensaje a la persona que le di el contacto. Sí, y lo mandé. ¿Le contestó o no? No, me imagino que le va a contestar mañana, pero sí, yo siempre recalco en la videoconferencia, siempre recalco que usted siempre está presente, hace el esfuerzo por estar presente, a veces pues se nos sale de las manos lo del internet, así que sí, no se preocupe, all right, don't worry. Okay. Gracias, dice, por su ayuda, porque sí, de mi parte yo le entiendo y que explica bien pues. Okay, no. Okay. I'm very happy for that. Cualquier otra herramienta extra que necesite, just let me know. All right? Okay. Okay. Thank you, teacher. ¿Le tomó foto lo que puse, no? Sí, sí, yes. Okay. So sí, we finish. Vaya a descansar. All right. Go and sleep. Thank you. Have a good night. Bye bye. Good night. Bye. Take care. Usted se desconecta, yo me quedo. Ok, yes. Yes. Bye, bye. 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 Sorry.